estás, está ahí la gubia, que si no, no vamos a poder recoger espárragos. Y esto es el gancho que le llaman, es para destapar. Con esto destaparemos el plástico, que se introduce así. Y ahora, de esta otra manera, le tiramos de este lado, vamos destapando. Aquí ya ves que ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los vamos destapando. Así. Pues yo tengo todo el espárrago en ecológico. Y bueno, luego lo que es la base del cultivo es igual que la convencional. La manera de plantar, la manera de recoger, la manera de trabajar es igual. Pero la diferencia es esa, que no lleva productos químicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer espárrago. Entonces, la manera de introducir es siempre pues perpendicular y siempre con de una cierta distancia para que tenga la largura. Entonces se introduce el gancho así, se le hace un toquecillo y ya está. Y ya tenemos aquí el primer espárrago, lo introducimos en la cesta y ya por el siguiente. Venga, pues tenemos aquí uno asomando, introducimos la gubia. Hay veces que cuesta un poco atinar, pero bueno. A ver cómo se recogen. Venga, a ver, métele en perpendicular. Así. Eso es. Le pegas un tirón y para arriba. Tírale. Eso es, muy buena. Ahí está tu primer espárrago. Venga, pues vamos a seguir que tenemos tarea aquí. Aquí tenemos la caja donde se les pone a medida, porque tiene que tener una largura específica. Entonces los cogemos y con esta espada pues procedemos a cortarlos a la medida. Así, de esta manera ya los tenemos todos cortadicos a su medida. Bueno, pues ahora si te parece los preparamos y los cocinamos. Sacamos los espárragos que hemos recogido. ¿Y de qué depende que tenga más vetas un espárrago que otro? Pues depende sobre todo de la época del año. Pues cuando empieza la temporada, en torno a abril, sí, final de marzo, abril, el espárrago está recién saliendo y está más tierno, entonces hace falta quitarle menos hebras y el tiempo de cocción es menor. Echamos la sal. Ahora nos introducimos y a esperar. Tras 15-20 minutos de cocción ya tenemos los espárragos preparados. Ahora si te parece, Sara, los alineamos y los degustamos. Venga, a por ello. Venga, buen provecho. Igualmente. Que me ha caído todo. ¿Qué tal está? Buenísimo, muy bueno. Sí, ¿verdad? Ha sido un placer que vengáis a visitarme. Cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Gracias a ti también y gracias por habernos enseñado esta plantación de espárragos ecológicos y seguro que nos volvemos a ver pronto. Muy bien.